El tremendo lío en el que se ve envuelta la secretaria general encargada del gobierno regional de San Martín se inició el pasado miércoles 12 de abril, a escasas horas del feriado largo por fin de semana. Aquel día, María Elena Vidal, senador, que ni en sueños pensó entrar en penitencia, llegó muy temprano a las instalaciones de su centro laboral, sede del gobierno regional en Moyobamba. Es así que pasada las 9 de la mañana, luego de cumplir algunas actividades propias de su función, la secretaria salió de la sede central a bordo de este vehículo blanco de la entidad, el mismo que está forrado con calcomanía de promoción de la Expo Amazónica y cuya placa es GK635. Hasta ahí parecía una mañana tranquila, como cualquier día, sin presagiar que cada uno de sus movimientos venían siendo minuciosamente seguidos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en trabajo conjunto con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, DIRCOCOR. Es así que a escasos minutos de haber abandonado la sede central del gobierno regional, el vehículo fue intervenido en la carretera Fernando Belaúnde Terry, altura del peaje. Es aquí que, al ser preguntada de cuál era el motivo de estar utilizando dicha unidad, la señorita Vidal respondió indicando que se encontraba en misión de servicio, presentando por ello solo la papeleta de salida oficial del carro. Inmediatamente las autoridades inmovilizaron el vehículo para iniciar con las investigaciones y el respectivo cruce de informaciones por el presunto delito de peculado de uso. Es por ello que la unidad, junto a su conductor y la secretaria del gobierno regional, fueron trasladados a la sede de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. Aquí, efectivos de esta unidad especializada, en presencia del fiscal, revisaron de manera minuciosa la unidad móvil. Es así que las maletas viajeras fueron bajadas para su respectivo registro. Paralela a esta diligencia, otro grupo de trabajo llegó al gobierno regional. Aquí ingresaron a la oficina de la Secretaría General para verificar la documentación que sustente la salida de la funcionaria. Luego bajaron a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, unidad a donde está asignada la unidad móvil intervenida, pero que la misma depende del despacho de la Secretaría General. Sí. Sí. Por favor, ¿qué le han pasado de la, a contabilidad? ¿La han pasado, sí, en administración está? ¿Podría entrar? ¿Este documento? Sí. Sí, este es el administrador, este la han pasado a... porque eres un... Ya, entonces, le mando un arte en ese sentido, lo que solamente con ese documento, basta con ese documento para que se desplace. Claro, el señor conductor depende del área de Secretaría. De acá, de esta área. De acá, de la Secretaría. Luego de las anotaciones realizadas, este grupo de trabajo se retiró y el fiscal adjunto de la Fiscalía Superior Anticorrupción indicó que habían recabado documentación, pero también confirmó que la secretaria del gobierno regional en ese momento ya tenía la calidad de detenida. En coordinación con la policía especializada, DIRCOCOR, tuvimos conocimiento de que se estaría utilizando un vehículo oficial, ¿no?, en labores que no son propias de la función normal, la función pública, ¿no? En ese sentido, se produjo la intervención de la señorita María Elena, abogada y secretaria general de la Gobierno Regional de San Martín, y en ese sentido nos hemos trasladado a la dependencia del Gobierno Regional de San Martín con la finalidad de recabar la documentación idónea que acredite que efectivamente la señorita estaba trasladándose a la ciudad de Tarapoto a fin de realizar una labor oficial, ¿no? Y bueno, ya nos facilitaron felizmente la documentación correspondiente, y en ese sentido vamos a continuar con las investigaciones a fin de determinar si hay responsabilidad penal o... Por el momento sí, ahorita sí detenida en las oficinas de la Policía Especializada, la DIRCOCOR, y nos estamos trasladando ya para determinar su situación jurídica, ¿no? ¿El informe que le ha dado le satisface a usted? Bueno,
En este momento no puedo, ¿no?, brindar ese tipo de información. Ahorita vamos a ir a gabinete, pues, a analizar, pues, todo lo que hemos recabado, ¿no? Al momento de la intervención, ¿presentaba o no presentaba papeleta la funcionaria? Sí, nos presentó una papeleta y por eso hemos venido a la dependencia regional del gobierno regional a fin de corroborar, pues, si efectivamente está autorizada, ¿no? ¿Esa papeleta decía, pues, en comisión de servicio? Sí, decía que estaba en comisión de servicio, pero no pudo acreditarlo como un documento oficial, ¿no? Bueno, pero por tenía eso. Maletas que... Sí, tenía una maleta, sí. Bueno, Eso podría generar una situación contraria a la papeleta. Es por eso que es materia de investigación. Y además la fecha, claro. Doctor, Semana Santa. Van a contrastar, claro, los pasajes, si son comprados por la institución y todas otras cosas también. Claro, eso es materia de investigación todavía. Por eso nos estamos trasladando a la dependencia policial especializada, a fin de determinar su situación jurídica ya con todos los elementos que hemos recabado. Mientras el fiscal y efectivos terminaban esta diligencia, la intervenida, María Elena Vidal, ingresaba a la dependencia policial. Ahí, luego de bajar del vehículo debidamente custodiada, evitó dar declaraciones a la prensa. ¿En qué situación le han intervenido a usted, si me pudiera dar alguna declaración relacionada con el tema? ¿Ha habido peculado de uso, doctora? Pasaron algunas horas de la intervención y otra información se conocía respecto a las diligencias. Y es que nadie imaginaba que las pertenencias de la secretaria viajera tenían sorpresas. Es así que al hacer el registro de las maletas, las autoridades encontraron dinero en efectivo. En varios compartimientos lograron ubicar la nada despreciable suma de 19.561 soles contantes y sonantes. Al ser interrogada sobre la procedencia del efectivo, la secretaria general del gobierno regional dijo que corresponden a sus ahorros. Frente a este hallazgo, la policía determinó otra diligencia, la intervención en su domicilio. Es por ello que llegaron al segundo piso de este inmueble. Aquí encontraron otra suma de dinero, 2.800 soles, que sumando los dos montos, la señorita Vidal tenía un efectivo de 22.361 soles, dinero que tendrá que demostrar de dónde procede, ya que las autoridades sospechan que existiría otro delito, el de lavado de activos. Frente a algunas sorpresas encontradas en las diligencias, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó el lacrado de las oficinas en la sede central del gobierno regional, entre ellas el de la secretaria general, la del gobernador y vicegobernador, la gerencia general. El objetivo de esta acción es cautelar cualquier elemento de prueba para las investigaciones en curso. Es así que se conoce que este lunes ingresarán las autoridades a estas oficinas para verificar y analizar la información y los documentos. Antes de concluir los plazos de ley sobre la intervención, la Fiscalía solicitó al juez 7 días de plazo para la investigación pertinente.